Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del clásico más importante del fútbol internacional. Argentina frente a Brasil. Dos países con una rica tradición futbolística. Dos selecciones que han llevado a su país a lo más alto de este deporte. ¿Cuántas leyendas han vestido estos colores? ¿Cuántos genios del fútbol han disputado este clásico? El presente, el pasado, el futuro del fútbol se dan cita hoy aquí. Esta sí que es la verdadera fiesta del fútbol. Un formidable estadio, de los más impresionantes en esta parte del mundo. Los torcedores enloquecen, porque a continuación se viene el himno nacional de Brasil. Al escuchar cómo cantaron el himno, debo confesar que se me ha puesto la piel de gallina. Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Argentina frente a Brasil. Foyt. Martínez. Abre muy bien la defensa con este pase. Alan se la saca de encima. Brasil juega con los marcadores de punta bien adelantado, buscando presionar al rival en la salida. Y también tiene ventajas ofensivas. Sí, por supuesto, participan de la circulación y hasta funcionan como extremo para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo, un gran recorrido para subir, bajar de manera permanente. ¡Qué buen Martínez! La defensa intentó achicar, pero quedó enganchada por centímetros. Lo Celso. Cuidado, que puede terminar. ¡Martínez! ¡Qué mal parados habían quedado! Se salvaron de milagro. Marquinhos. Todo muy parejo entre ambos equipos. ¡Qué buena pelota le pusieron! Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. ¡Uf! ¡Qué lío bárbaro se armó en el área! No pudieron concretar, pero la verdad es que podría haber pasado cualquier cosa. Paredes. ¡Ojo, que la defensa está mal parada! Felipe Luis. Es buena la presión en la mitad de la cancha. No los dejaron acercarse al área y terminaron forzando el error. Decide abrirla por la derecha. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre.
El arquero la manda lejos. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué te pareció la primera mitad? Gran trabajo del equipo, sobre todo los defensores y los volantes. Anularon el circuito de juego del rival. Es más, creo que el arquero ni la tocó. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos gol. ¡Gol! Una definición excelsa. Para una gran definición. Un verdadero golazo. El autor del gol. Tenía el arco a su merced. Si lo erraba, lo liquidaban, ¿no? Esto es lo que pasa cuando le das espacios a jugadores con estas condiciones. Lo dejaron solo, nadie le salió el cruce. Eso es un desajuste imperdonable. Argentina anotó el primer gol en este partido definitorio. Es lo que esperaban los hinchas. Tienen que seguir explotando su juego para seguir haciendo goles. Coutinho, Roberto Firmino, Dani Alves. Se reanuda el juego desde el lateral. Dani Alves. La juega profunda. Lindo pase que parte la defensa. Lo Celso. Pelotazo largo y al hueco. Saca el balón y aleja el peligro. Roberto Firmino se adelanta y frena el avance rival. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Recupera la posesión de la pelota en su propio campo. Tagliafico. Messi. Tagliafico. Messi y el balón. A ver quién va. Martínez. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentás en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Lo Celso. Por el momento, ese gol en el comienzo del segundo tiempo es la única diferencia entre los dos equipos. 1 a 0 el marcador. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Es un pase que rompe la defensa. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Gran pase a través de la defensa. Así, gran oportunidad. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco estábamos hablando de un terrible golazo. Fuera el silbato del juez, esto se ha terminado. Señoras, señores, el reloj marca que es el final del partido. No sufrieron en su área y golpearon en el momento justo. Tampoco le sobró nada, cierto, pero realmente ganaron bien. ¿Qué te pareció lo que acabamos de ver, La Torre? Los que jugaron este tipo de partidos saben lo que significa. Saben que ganarlos es especial, único. Los jugadores están eufóricos y no es para menos. Tienen que estar orgullosos de lo que consiguieron. Estos son los partidos que no se pueden perder. Nos vamos despidiendo. Tengan ustedes muy buenas tardes.